Miles de residentes en Managua han iniciado sus viajes hacia los demás departamentos de Nicaragua para visitar a sus familiares durante estas vacaciones de fin de año y disfrutar en unión familiar las celebraciones del 24 y 31 de diciembre. ¿Dónde se la lleva? Pues voy para Matehuala a ver a la familia. ¿Trabaja aquí en Managua? Aquí trabajo en Managua, sí. ¿Y hoy ha decidido irse a pasar las vacaciones allá? Pues a ver a la familia, pues. A ver a la familia. ¿Cómo piensa pasar esta Navidad y despedir el año? Bueno, allá en los cortes de café, pues porque ahí están los cortes. Pues. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tienes no viajar? Bajo cada 6 meses, que yo trabajo acá, entonces fui abogado también. La terminal de buses del mercado El Mayoreo recibe también durante esta temporada a los nicaragüenses provenientes de otros países que se dirigen hacia el norte y centro del país. ¿Va a ver a su familia? Vamos a ver a la familia, gracias a Dios. ¿Con quién va hoy? Voy solo. Eso, sí. ¿Trabaja aquí en Managua? Estaba en Costa Rica. Sí. ¿Está viniendo? Estamos llegando, sí. Bueno, viene a pasar sus vacaciones. Correcto, correcto. Así es. ¿Cuáles son sus expectativas de despedir este año? Y pasarla en familia, que es lo mejor, ¿verdad? Disfrutar lo más sanamente que se pueda. Sí. ¿A dónde se dirige, me dice? No te... Para Jalapa con mi papá. Va a pasar las vacaciones. Va a haber una reunión de Celedones, es el cuarto aniversario de la descendencia de los Celedones y se van a reunir como 1,000 Celedones de todo Nicaragua, Centroamérica, Estados Unidos. ¿Cómo viste el ambiente por acá? Muy lleno. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.